Y vamos a ver el debut triunfal de los Naranjitas en un nuevo campeonato argentino M17. Ahí están los equipos para el debut en esta temporada 2024, partido disputado en la cancha de Estudiantes de Paraná. Tucumán derrotó a la selección de Entre Ríos por 50-14. Un muy buen comienzo tuvo el equipo dirigido por Mariano Ogdrysil, que anotó varios tries, que acumuló un parcial de 38-0, quebrando defensivamente al equipo entrerriano, marcando condiciones, y de esta manera logró un inobjetable triunfo para encaramarse ya en la disputa de esta zona, donde ahora deberá enfrentar a Santa Fe este sábado en la cancha del Jockey Club. Ahí están las destrezas de los chicos, muy bien entrenados, viene trabajando este seleccionado desde comienzo de año, con varios cortes en el camino, donde fueron quedando los que los entrenadores consideraban los mejores. Y ahí está el trabajo, llegando casi al cierre de año, Tucumán mostró todo lo aprendido, todo lo trabajado en estos meses en el campo de juego. Fue el debut, se vendrá Santa Fe, después el concentrado en Mar del Plata. Ahí está Fister, Simón Fister, hijo de Martín, legendario jugador de los Naranjas. Un parecido físico tremendo con el querido Martín. Y el triunfo de los tucumanos entonces por 50-14. Buen debut, buena presentación de los chicos. Hay que apoyarlos el sábado en la cancha del Jockey. Lo dicho, la segunda presentación ante Santa Fe por la fecha 2 de este argentino juvenil.